El gobierno debe tomar en serio la seguridad de la población, afirma Fabio Martínez Castilla, arzobispo en Tuxtla Gutiérrez. Estudio de impacto ambiental para tiradero y relleno se espera para la capital chiapaneca. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entrega apoyos agrícolas a ganaderos. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este lunes, 21 de octubre del 2019, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, Carlos, parte de la actividad deportiva. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en este inicio de semana. Primero fue Sinaloa por cuestiones delincuenciales y se traslada a los estadios. Ayer en San Luis estaba yo mirando el partido y resulta que, faltando casi 5 minutos para terminar, resulta que se armó una bronca que, a decir de los comentaristas, lo iniciaron los del Querétaro, los visitantes. Sí, en el minuto 84 fue suspendido este partido y fueron lamentables las imágenes que se vieron en el estadio, donde niños estaban llorando, desconsolados de la situación que estaba pasando, otras personas bañadas en sangre prácticamente después de esta golpiza que se armó y que al final deja mal parada la Liga MX. Ha sido una semana muy mala, noticias internacionales, el fútbol mexicano, por el tema Veracruz, lo ocurrido con Tigres y por estos actos de violencia, Carlos, que lamentablemente, digamos, en la parte que se relaciona con este continente, se veía mucho allá en Argentina. Sobre todo, y no terminaron en Argentina, ya le estamos siguiendo, porque en un reportaje que hacían dice que muchas de las porras mexicanas fueron a recibir entrenamiento de las porras argentinas, ¿te imaginas? De allá traen esta formación. En fin, más adelante le estaremos comentando parte de toda esta situación. Arrancamos con esto que nos comentaba nuestro compañero Andrés Domínguez. El día de hoy, muy temprano, de madrugada, arrancó ya un operativo más de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Se está llevando a cabo, Carlos César, un operativo de desalojo en Tuxtla Gutiérrez, en estos espacios, en estas colonias que hacen alusión a la Manuel Velasco Cuello y a la Leticia Cuello. Estamos hablando de 3.5 hectáreas en la colonia Manuel Velasco Cuello y 1.8 hectáreas en la colonia Leticia Cuello. Es parte de toda esta situación que se está llevando a cabo como parte de la aplicación del Estado de Derecho, Carlos. ¿Te imaginas los invasores con aquello de tener el beneficio de las autoridades? Le ponen Manuel Velasco Cuello y ampliación Leticia Cuello, ¿no? O sea, como por ejemplo, para que nos perdonen y nos dejen estar aquí, pero son áreas protegidas y pues son reservas ecológicas que corresponden a las instancias federales, en este caso a la CONAM, y pues está ahí el desalojo y lo que falta todavía esa, sí, parte, ¿no? Recordemos, Carlos, que al final de cuentas esta es una estrategia que ha venido realizando la Fiscalía General del Estado, que dirige Jorge Luis Llave Navarca en la actual administración y que tiene pues como objetivo que estos predios que fueron invadidos hace ya un par de años sean entregados a sus autoridades. Tengo entendido, se han recuperado ya más de 7.000 hectáreas, que era la meta programada para este 2019, para esta administración, y bueno, se ha superado estos números y por supuesto continúa. Alcanzamos a ver en estas imágenes muy temprano de madrugada el día de hoy, donde colaboran, al final de cuentas no solamente es una institución, son muchas, desde el tema medioambiental, las dependencias federales encargadas de las áreas naturales protegidas y por supuesto los cuerpos de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, Carlos. Y ya desde la madrugada, nuestro compañero Andrés Domínguez trabajando también para Cuarto Poder, quien nos manda estas imágenes y la información del operativo que se está realizando en estos momentos en esa, la parte norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Así es, y bueno, pasando ya a otra información, por supuesto, del orden local, le comparto esto que decía ayer en su conferencia dominical habitual que realiza el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, y hace un llamado, un exhorto pues a que los gobiernos tomen en serio el tema de seguridad, esto en alusión a lo ocurrido hace unos días allá en Culiacán, Sinaloa. Luego del oscuro panorama de violencia que vive el país, donde ha quedado demostrado que el crimen organizado ha ganado el control de gran parte del territorio nacional, el arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla, pidió a las autoridades tomar en serio la seguridad de la población. Durante su mensaje dominical, el prelado expuso que la violencia ha rebasado todas las instituciones, incluyendo el ejército.
indicó que es un panorama del cual todos somos responsables, ya que nos compromete a todos como sociedad. Desde la familia se va creando la violencia con gritos, con mentiras, con la manera de decir las cosas. La sociedad, dijo, promueve también esta situación y los gobernantes realizan discursos de ataques hacia ciertos países. Todo esto provoca violencia, ya que van creando una actitud negativa y crea desesperanza en el corazón de las personas. En esta situación que se vive, indicó que, pues bueno, se tiene que buscar un camino de solución hasta que no haya, pues, fuentes de trabajo. La gente seguirá buscando ventanas para buscar o encontrar en qué comer, en las que a veces tendrá que robar, tendrá que secuestrar, incluso dijo, tendrá que matar, o no por querer hacerlo, sino por querer comer. Por ello también agregó, el llamado es desde las instituciones, se tiene que procurar que haya legalidad, que haya estado de derecho, no únicamente se debe fingir que no existen los problemas. Por eso hizo una invitación para que el gobierno tome en serio la seguridad del pueblo de México, la seguridad que se requiere. Le pidió también que dialogue con las instituciones que tiene también, como son las escuelas, las iglesias, porque todos somos, dijo, responsables de lo que hoy acontece en el país. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Una buena noticia y finalmente para Tuxtla Gutiérrez, estudio de impacto ambiental habrá para el tiradero y relleno sanitario. Adriana Guillén Hernández, regidora y presidenta de la Comisión Especial con la empresa Veolia, informó que durante los siguientes meses se determinará un convenio en el cual la recolectora de basura tendrá que pagar estudios de impacto ambiental para determinar si existe una contaminación tanto en el relleno sanitario como en el tiradero municipal clausurado. La regidora comentó que ante reclamos de la ciudadanía respecto a la contaminación que se ha generado el manejo de la basura por esta empresa, se realizará un estudio de impacto ambiental el cual pagará Veolia y que el ayuntamiento realizará con el apoyo de académicos de las Universidades Autónomas de Chiapas de Ciencias y Artes, así como la Politécnica. Además, comentó que al principio de la relación entre Veolia y el ayuntamiento, la empresa reclamaba una deuda de 336 millones de pesos, que luego se negoció y se estableció un acuerdo para pagar 162 millones en un periodo de 34 mensualidades para finalizar en septiembre de 2021, a un mes de finalizar el trienio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Hablando de erradicar estas situaciones que tienen que ver con los actos de corrupción, especialistas en prevención de lavado de dinero dicen que las constructoras son el espacio perfecto justo para cometer este tipo de actividades ilícitas. Derivado de la cantidad de dinero que se destinan para la asignación de obras tanto en el sector privado como en el público, las empresas en el ramo de la construcción se han convertido en un espacio perfecto para la evasión fiscal y operaciones ilícitas, denunció Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entrevistado sobre el tema, mencionó que en el giro de la construcción quienes están al frente de las compañías también utilizan dicha figura para lavar dinero a través de procedimientos netamente ilegales. Todas estas acciones, explicó, se dan a través de la evasión fiscal o con la compra o venta de facturas que justifican una acción inexistente y trae como consecuencia que las empresas tengan mayores deducciones y por ende menos pagos de impuestos, es decir, que generan un impacto negativo para el erario público. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han emitido diversas disposiciones a nivel federal, desde luego, en donde ya se tipifica incluso la compra-venta de facturas, donde vienen estos factureros a vender, ¿verdad?, operaciones inexistentes, actos jurídicos que también son inexistentes, porque realmente no existen, solo simulan este tipo de operaciones, y para ello se han hecho diversas modificaciones a la ley. Dentro del Código Fiscal de la Federación se han hecho ya los del 69B, que habla sobre las deducciones, el 113 y 113 bis también, que se agregó, que es donde incluso trae una pena de prisión que va desde 3 meses hasta 6 años de prisión para quien compre o venda facturas. Recordó que de manera histórica las constructoras han sido utilizadas para cometer actos de corrupción. En algunas ocasiones solamente se crean empresas de papel para presentar propuestas de asignaciones de obras, pero nunca ganan las licitaciones porque no cuentan con la infraestructura ni el capital humano. Es decir, lo que hacen en realidad es una simulación en un concurso de proyectos una vez que se emite la convocatoria. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder.
Tiene mucha razón, hay simulación en la asignación de la obra pública porque la ley permite la asignación de obra directa a través del concurso y los concursos son amañados para dárselo a los cuates. Vamos a otro tema, los hoteleros en la incertidumbre por la nueva política fiscal. La coordinadora estatal de hoteles y moteles, Eloisa Alfaro Pola, comentó que en el último año ningún hotel ha cerrado derivado de la situación económica. Sin embargo, con la nueva política fiscal que comenzará a aplicar la Federación, algunos empresarios podrían considerar cambiar de giro, incluso los que operan por medio de las plataformas digitales ante la incertidumbre que se ha generado. Señaló que la cifra de hoteles formalmente establecidos no está actualizada, pero el último registro que se emitió fue de 13.000 habitaciones en todo el estado. En los próximos meses se realizará un nuevo censo junto a la Secretaría de Turismo, ya que en el último año la oferta hotelera incrementó y hay más establecimientos en proceso de apertura. Mencionó que hoy día la informalidad ha invadido este gremio empresarial. Muchos establecimientos, entre hoteles, posadas, hostales y moteles, operan en la irregularidad, sin contar a los que lo hacen por medio de plataformas digitales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Tenga usted precaución, las mujeres después de los 50 años son las más vulnerables al tema de la osteoporosis. El sector más vulnerable para sufrir osteoporosis y fracturas son las mujeres a partir de los 50 años de edad, pues con la llegada de la menopausia disminuyen los estrógenos, hormona que tiene un efecto importante en el metabolismo del hueso, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Asimismo, los adultos mayores de 60 años, pues se pierde el efecto de la testosterona y aparecen deficiencias en la absorción del calcio, principal componente del hueso, y el metabolismo de la vitamina D, indispensable para fijar el calcio. Dentro del marco del Día Mundial de la Osteoporosis, el IMSS a nivel nacional informó que en 2018 se otorgaron 100.140 consultas de primera vez para el diagnóstico e inicio de tratamiento de esta enfermedad crónica y progresiva que lleva a la disminución de la masa ósea con el aumento de su fragilidad y el riesgo de fracturas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a otra información, los abogados ayudarán a realizar adopciones. Cara Aguilar Román, representante de la Fundación Barra Mexicana AC, mencionó que tienen un fondo de apoyo de 350.000 pesos para financiar en procesos legales a familias que tengan el objetivo de realizar procesos de adopción. Aguilar mencionó que si bien la adopción es una práctica poco común en el estado, esta podría ser un aliciente para aquellos padres y madres que no pueden tener hijos, al mismo tiempo para aquellos menores que se encuentran huérfanos y buscan un futuro mejor. Ante ello menciona que la Barra Mexicana tiene dentro de su plan de trabajo apoyar en temas asociados a la infancia y una de ellas sería la adopción de infantes, por lo que hacen una invitación a las parejas interesadas de acercarse a la fundación para poder agilizar su proceso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos con más información, le presentamos aquí este reporte de mi compañero William Chacón y que tiene que ver con la situación laboral que se vive en Chiapas. El próximo 23 de octubre entrará en vigor la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que busca reducir los niveles de estrés laboral de los trabajadores mexicanos. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, Arturo Marí Domínguez, comentó que se debe tomar en cuenta que a quien se aplicará en primera instancia es al que está formalmente constituido. El informal no figurará. En ese sentido, indicó que como empresarios organizados y formalmente establecidos, exigirán que las empresas registradas cumplan con la norma 035 y que al mismo tiempo se atienda la informalidad, tomando en cuenta que Chiapas es de los estados con la tasa más alta en ese aspecto, con más del 70% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Apuntó que ya comenzaron a organizarse para analizar la norma y evitar que los empresarios chiapanecos sean acreedores a sanciones por incumplir con los estatutos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Otro tema, sur-sureste, prioritario para colocar más crédito. Gustavo Rivera Loret de Mola, vocero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, declaró que el sur sureste será prioritario para incrementar la colocación de más créditos, sobre todo en estados como Chiapas. Sin embargo, recordó que a pesar de que no tienen mucha presencia, como les gustaría, derivado de que en el estado existe mucha gente trabajando en la informalidad, buscarán formas de colaboración de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal
para encontrar esquemas que beneficien a todos. Expuso que el Infonavit no depende del presupuesto de egresos de la Federación, sino que todos los recursos son de los trabajadores, entonces más bien dependerá del plan de negocios que se presente y ahí se podrá establecer las metas de colocación de crédito. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con otros temas. Está a punto ya de finalizar este censo económico que está realizando el INEGI en Chiapas. Francisco Javier Velázquez Sotelo, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que hasta el 31 de este mes es la meta para finalizar con la recaudación de información a empresas chiapanecas, esto con el objetivo de terminar el levantamiento del Censo Económico 2019. Velázquez Sotelo comentó que este censo se encuentra en su etapa de cierre, ya que después de terminar de recaudar la información de las empresas grandes y de algunos establecimientos que se han rezagado, se procederá a sistematizar los datos y publicar la información preliminar el 10 de diciembre de este año. Al mismo tiempo, el coordinador mencionó que este próximo año se acerca el Censo de Población y Vivienda 2020, el ejercicio de recaudación de información más importante del país, para que la ciudadanía confíe en la institución y pueda dar sus datos de forma oportuna y segura. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos a ver esta información, Johnny Sunun, entre el campo y los poemas. Johnny Sunun Pérez es originario de Frontera Comalapa, tiene 28 años de edad. Prepara conferencias motivacionales para que jóvenes se interesen en la escritura y la lectura, y fue a principios de este año cuando a través de una convocatoria internacional puso el nombre de México y Chiapas en la cima, debido a que participó con 4 poemas y 2 de ellos fueron seleccionados para una publicación que dio espacio a 128 escritores. Se trata de los poemas Mirando al cielo bajo la ceiba y Adicción prohibida de amor imposible. Ambos fueron escritos en el Parque Bicentenario, en la capital chiapaneca. Sus familiares están contentos, dice, de las actividades que realiza de manera profesional, pero también con los poemas. Hoy se ha convertido en un ejemplo de motivación para muchos jóvenes de su municipio que se dedican al campo y que en la lejanía ven la posibilidad de prepararse. Me siento muy afortunado y obviamente mi familia también se siente muy feliz. Aparte de haber logrado una carrera profesional, me involucro en la parte de la oratoria, la literatura, la escritura y como ellos, pues todos estos medios. ¿De dónde eres? Desde hace 8 años, relató para Cuarto Poder, comenzó a meterse al mundo de la literatura, la oratoria y conferencias motivacionales. Sus primeras publicaciones ya fueron exitosas y su siguiente paso es la impresión de un libro con todos sus relatos. Lo destacable de Sunun Pérez es que sus trabajos están en un impreso que logró reunir a múltiples escritores de habla hispana y que lo plasmado se relaciona con los poemas y reflexiones que él considera van a la parte humana, a lo más profundo del alma. Lo más maravilloso que me ha permitido la literatura en particular o en general y la escritura me ha llevado a abrir muchas puertas que yo no soñaba o no pensaba estar en esos momentos, pero Dios a través de la literatura me ha llevado a abrir muchas puertas. Por eso mi seudónimo es Super Johnny, poeta de Dios, poeta de alma profunda. Otro de los 2 poemas que metió en la convocatoria internacional pero que no fueron seleccionados son México, cuna de mis recuerdos y Murió junto a mí. Johnny Sunun comentó que fue certificado en oratoria por el maestro Julio Gordillo Domínguez, el tributo de México, bisnieto de Belisario Domínguez. Debido a su creencia religiosa, se autodenomina como Super Johnny, poeta de Dios, poeta de alma profunda. Dentro de las peculiaridades de sus trabajos, se encuentran escritos que ha dedicado a personajes del mundo de la política, uno de ellos para Andrés Manuel López Obrador, presidente en nuestro país. El poema se titula AMLO, corazón de guerrero valiente, con imágenes de Max Otero, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos con más información, le presentamos aquí esto que tiene que ver con la poca capacidad que tienen las hidroeléctricas en Chiapas que no están trabajando al 100%. Debido al descuido que tuvieron administraciones pasadas con el tema de la energía eléctrica, las hidroeléctricas que se encuentran en la entidad apenas operan a un 13% de su capacidad, puntualizó la presidenta de la Comisión de Energéticos en el Congreso local, Eduviges Cabañez Cruz. Aunque la legisladora aseguró que el gobierno actual está trabajando, agregó que los parques solares que se han instalado en Chiapas son de la iniciativa privada y lo único que hacen es vender la energía eléctrica sin que esto represente un beneficio real para la población.
Explicó que gobiernos anteriores, con los proyectos de generación de energía, lo único que hicieron fue un negocio redondo porque el recurso generado no va a las arcas de las autoridades en sus diferentes niveles. Ese es un negocio porque entran energías, te voy a mencionar, el parque eólico que está en Arriaga con Oaxaca. Pues ese es un sistema, es particular, es privado, y esa energía se la están vendiendo al estado de Chiapas. Pero yo creo que ahora las cosas van a ir cambiando. No va a ser de la noche a la mañana, porque nos llevaron más de 36 años para que dejaran acabado al país. Entonces les pido que en esta situación pues nos den un poquito de tiempo, porque nuestro gobierno está trabajando para ello, para hacer estos cambios. En los últimos años, las cuatro hidroeléctricas en el estado, salvo el caso de Chicoacén 2 que se espera se reactive, llegaron a generar hasta el 48% de la energía eléctrica que se consumía en la República Mexicana. Es importante señalar que en Chiapas, diferentes sectores, desde los industriales hasta los usuarios, han reclamado al gobierno federal sobre las tarifas preferenciales que debe otorgar la Comisión Federal de Electricidad en la entidad, situación que ya ocurrió en el estado de Tabasco. No obstante, el tema se complica al analizar que el 90% de los ayuntamientos en Chiapas tienen algún tipo de adeudo con la paraestatal y, al sumar la falta de pago de los usuarios, dependencias gubernamentales y hasta los propios municipios, la deuda acumulada supera los 1,000 millones de pesos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a ver esta información de mi compañero Ricardo López. Dice que mujeres se ponen vacuna anti-México. Muchas mujeres jóvenes y adultas han manifestado que antes de emigrar o cruzar específicamente la frontera con México, se aplican la vacuna anti-México, que no se trata más que de una dosis de hormonas o anticonceptivos para no quedar embarazadas, ya que traen la plena conciencia de que posiblemente en su trayecto sufran violaciones. Aseguró Ivonne Álvarez Gutiérrez, doctora en ciencias sociales adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Dentro de ese contexto contó que existen muchos casos dramáticos de niñas y mujeres jóvenes que han sufrido múltiples violaciones desde su país de origen y aunado de que salen de una situación de violencia social y familiar, llegan a otro país como lo es México a sufrir eso y más cosas, como la trata de personas o en casos de extremos el feminicidio. Señaló que al final del día a la mujer se le sigue cosificando, utilizando y viendo como mercancía. Es por ello que las mujeres se enfrentan a mayores retos. Tienen una dosis extra de vulnerabilidad a diferencia del hombre. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con más información, la parte de las actividades que está llevando a cabo el gobierno del estado de Chiapas y que tienen que ver con el apoyo a los agrícolas y a las personas del campo. El gobernador Rutilio Escandón Cadena se entregó apoyos agrícolas y ganaderos a productores de los municipios de Jictotol, San Andrés Duraznal, Bochile, El Bosque y Pueblo Nuevo, Solistahuacán, donde además hizo patente el compromiso de seguir abonando al progreso de las comunidades productivas en la entidad de acuerdo con la estrategia nacional que impuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario puntualizó que en la cuarta transformación ya no se lucra políticamente con la necesidad de las y los chiapanecos como ocurría anteriormente, ocasionando que el Estado se empobreciera. Reconoció el respaldo que ha tenido Chiapas de la Federación, que está siempre, dice, al pendiente de los apoyos del campo, la educación, la salud y la seguridad, dándose de manera puntual y sin condicionamiento alguno de las familias que más lo necesitan, además de que se está brindando también apoyos a los adultos mayores, estudiantes, madre de familia y personas con discapacidad. A nivel nacional, la doctrina de mi gobierno es la hermandad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque los conservadores y autoritarios quieran que gobierne de otro modo, la doctrina de su gobierno es la hermandad, la no violencia y el amor al prójimo. Tras firmar con el gobierno de Oaxaca los convenios para implementar los programas La Escuela es Nuestra y el programa de reconstrucción para 4,000 escuelas en la entidad, el titular ejecutivo justificó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, tras un fallido operativo para capturarlo, fue muy difícil, pero muy humana, porque decidió que primero está la vida de los seres humanos.
Ante 570 autoridades municipales y de usos y costumbres, el presidente López Obrador agradeció al ejército por la manera en que está ayudando para no utilizar la fuerza en contra de la delincuencia. El presidente López Obrador hizo un llamado a los maestros y padres de familia a que busquen la reconciliación y se termine la confrontación del pasado. El presidente recordó que su gobierno ya cumplió al cancelar la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy es lunes 21 de octubre de 2019. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. En Tuxtla Gutiérrez, Veolia pagará estudio de impacto ambiental. Busca determinar si existe una contaminación tanto en el relleno sanitario o en el tiradero municipal clausurado. Entrega rutiles Candón Cadenas, apoyos a productores. El exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán, dice que el presidente Obrador evitó una matanza. En Tapachula restituye Fiscalía General de Estado 127 hectáreas invadidas. En Villaflores inician colocación de contenedores de basura. El Partido Verde reconoce la visión demócrata del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Expociencia 2019, mire usted, una niña de 7 años vence a bachilleres y universitarios. ¡Qué vergüenza! En la contraportada en la capital, joven se ahorca al interior de su domicilio. En Las Granjas, aquí en Tuxtla, arrollan a peatón y causa destrozos en vivienda. En la Liga MX suspenden el partido San Luis Querétaro por violencia. En Tapachula muere atropellado por colectivo. En San Andrés Larraínzar, chofer roba y vende taxi donde laboraba. Tenga cuidado a quien le confía su taxi. En la sección de opinión, ahí están María José Díaz Flores, Julio Hernández López, Carlos César Núñez, Rafael Victorio Ruiz, el maestro Quetón, Rafael Lore de Mola y Carlos Ursúa. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, lunes 21 de octubre del 2019. Bueno, como ya decíamos al principio, hubo broncas en el partido de San Luis contra Querétaro, que ganaba 2-0 el Querétaro, y se armó una tranquiza, ¿no? Sí, Carlos, lamentable esta situación que ocurre en el fútbol mexicano y también lo ocurrido con Veracruz, que al final de cuentas la problemática está centrada en este equipo del fútbol mexicano que... Había la incertidumbre y antes lo comentábamos aquí, si se iba o no a jugar el partido de fútbol. De acuerdo con la conferencia de prensa que dio Carlos Salcido, había ya conocimiento por parte de los jugadores de Tigres que iban a parar 3 minutos. La noticia internacional se dio porque al final de cuentas algunos jugadores de Tigres practicaron todo menos el fair play, ¿no? Como se le conoce, para solidarizarse con esta problemática que viene arrastrando el equipo de Veracruz y que en esta conferencia de prensa decía Carlos Salcido que había hasta como pena porque no tenían ni siquiera insumos básicos como hielos para poder tratar lesiones. Así de grave está la situación en Veracruz y que bueno, se trata de un tema. ¿Por qué sigue sosteniendo la federación al dueño del Veracruz? Sí, eso era lo que decían muchos comentaristas deportivos, Carlos, ¿no? Que este tipo de problemáticas, al final de cuentas, es una situación que no se puede ocultar y que seguramente la federación tenía ya conocimiento del tema y no hicieron nada. Oye, paga 120 millones de pesos a la federación para quedarse en primera división cuando debería estar en la Liga de Ascenso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, haciendo las cosas en el fútbol y nos vamos a el clima de Chiapas. El mapa hoy aparece en color azul y color verde. La parte de azul indica lluvia fuerte, 0.1 a 50 milímetros. Y se va a presentar en las regiones Maya, Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana, Altos Auxil Celtal y la región de Los Llanos. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. Y se va a presentar en las regiones Norte. De los bosques, Turijá, Celtal, Chol, la Selva Lacandona, Meseta, Comiteca, Tojolabal, la región del Istmo Costa, la Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. Sobre el Golfo de México y la región estará dominando el sistema de alta presión del Atlántico Norte, así como un flujo de aire cálido del sur y sureste, que sumado a una masa de aire seco y relativamente estable, ocasionará cielo despejado medio nublado sobre Chiapas, Oaxaca y parte de Oaxaca. Tabasco, Chiapas y Oaxaca, un ambiente caluroso a muy caluroso, así como probabilidad de tormentas aisladas por efectos del calentamiento diurno y la entrada de la débil onda tropical número 45. Tome sus precauciones por lluvias en municipios
y regiones de Chiapas. Con esto llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo por supuesto la amabilidad de su atención. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información a nombre de todo el equipo. Gracias, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición, Alex Orozco y nuestra compañera Fanny Guadalupe, en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días, buen inicio de semana. Adolfo, igualmente para ti, sobre todo para usted que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.